for no reasons. They wanna see us end up like we were Gina or Mean Girl. Princess or queen, tomboy or king. You've heard a lot you've never seen. Mother Earth, Mother Mary, rise to the top. Divine feminine, I'm feminine. The cold never bothered me anyway. This you? This you? This you? This you? This you? Is Hernando? I'm Hernando and I'm scared of nothing. It's actually me. I used to say my real gift was acting. I'm Jorge. I made the sparkle. How long have you been back here? Bruno left our family because you only saw the worst. Bruno didn't care about this family. He loves this family. But I love my family, you know? Guess I better wash my mouth out with soap. Cuando una mujer dice en un rato, lo que dice en verdad es jamás. ¡Corre allá! Allá hay muchas chicas bonitas que seguro mueren por bailar hasta el amanecer. ¡Dame las servilletas! ¿Qué las quieres? Estoy sudando como langosta en una olla. ¡Ay, tía! Aún no aparece y ya es tarde. Aún no acaba la fiesta. Es que esto es muy cruel. Mi príncipe nunca va a venir. Ya, Loti. ¡Nunca obtengo nada de lo que deseo! ¡Loti, espera! No te pongas así, relájate. No me he deseado con ganas. ¿Ah? Puedes, por favor, puedes, no. Puedes. Con solo desear ante una estrella, no vas a lograr que... Damas y caballeros, su Alteza Real, el Príncipe David. ¿O estoy visco? Lo que ven mis ojitos es verdad. ¿Encontraste otro mamut? ¿Dónde? Esperen, ¿que los mamuts no estaban extintos? ¿Por qué me ven a mí? No lo sé. Tal vez porque eres una mamut. ¿Yo? No seas baboso, no soy una mamut, soy una zarigüeya. Sí, no me digas. Yo soy la iguana. Este es mi amigo el tucán y mi gran amigo el ornitorrinco. Ah, porque yo, que el roncororrinco sea el maní. ¿Este es lo que te está dando lata, hermana? ¿Qué? Así es, ellos son mis hermanos. Zarigüeya, zarigüeya, zarigüeya. No creo que esta conozca a sus abuelos. Me llegó una alerta de atención médica cuando dijiste au. Mi tobillo. ¿Quién dijo au? ¿Yo dije au? ¿Ella dijo au? ¡Ay, es una locura! Te escanearé. No. Escaneo completo. No. Te torciste el tobillo. Sí. Mi Cryo Spray ayudará a bajar la inflamación. Tú no entiendes. Tengo que atender el café. Regresar a trabajar puede causar otra lesión en el ligamento talofibular anterior de tu pie. Sugiero cerrar el café de 5 a 7 días para que tu piel se cure por completo. No cerraré el gato de la suerte por una pequeña torcedura. Tengo clientes esperando abajo. ¿Qué descargas? Descargo información sobre cómo atender un negocio pequeño. ¿Y por qué haces eso? Tu preocupación por el café te está causando estrés y podría obstaculizar tu proceso de curación. Para que te relajes, yo atenderé el café. No puedes descargar lo que tardé años en aprender. Descarga completa. Hola, me llamo Baymax. Me llegó una alerta de atención médica cuando dijiste, ay, no. Estoy bien. No necesito ayuda médica de un robot. Soy una niña normal, teniendo una experiencia normal. Te escanearé. Espera. Escaneo completo. Tienes leves alergias estacionales y estás menstruando. Tengo mi primer periodo. Correcto. Me duele el estómago. Leves cólicos abdominales son típicos. No puede estarme pasando. Se suponía que... ¡No puedo! No estaba preparada. La máquina está vacía y yo no tengo esa cosa. La cosa esa, ya sabes, una toalla, un cojinete, un maxi cojinete con alas. Te refieres a material de higiene menstrual. No tardaré nada. Disculpa, ok, ¿sabes qué? Permíteme. Oh, no, bueno, bien. Hola, yo soy Baymax. Me llegó una alerta de atención médica cuando dijiste, esta es la KSO, con el tráfico cada 10 minutos, el clima cada 20. Voy a escanearte. Escaneo completo. Te tragaste un audífono electrónico. Está en tu garganta. Es por eso que sale música de ti. Masajearé tu abdomen con fuerza para expulsar el audífono. Por favor, conserva la calma. Estoy aquí. Es el nombre de la canción que vamos a tocar enseguida. Está muy buena. De nuevo, la canción se llama Estoy aquí. No conservaste la calma. Smoking drugs is cool? Do you think that doing alcohol is cool?